Jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Vamos a proceder a tomar la asistencia, ¿ya? A ver, el curso de lo que nosotros estamos ahora en este momento, estamos haciendo el estudio de enfermedades y su tratamiento farmacológico 1, ¿ya? En técnica de farmacia, tercer semestre. A ver, Juvenal Alférez. Nancy Anagua. Maigua Ancaya. Por favor, van prendiendo sus cámaras, por favor. Miriam Andrade Guanaco. Apasa Judith. ¿Me escuchan o no? Sí, me escuchan, ¿no? ¿Me están escuchando, por favor? Sí, profesor. Se escucha. Ya. Sí, profesor. Entonces, eso quiere decir que los que estoy llamando no están. Apasa Paredes Ruth. Apasa Paredes Ruth. No está. Presente. Ya. Presente. María Cáceres. María Cáceres. Presente, profesor. Cristian Canahuire. Cristian Canahuire. Alisandro Carrión. Presente, profesor. Lisbeth Chalco. Va prendiendo su cámara también, ya, por favor. Presente. Chicos. Presente, Lisbeth. Lisbeth Chalco, ¿no? Sí. Lisbeth Chávez. Presente, profesor. Ruth Chaña. Ruth Chaña. Diana Choque. Presente, profesor. Diana Choque. Sarita Colque. Daniela Chávez, ya anda prendiendo tu cámara. Sarita Colque, no está, ¿no? Claudia Condori. Marjorie Condori. Ana Gaspar. Ana Gaspar. Stephanie Gómez Chirinos. Presente, profesor. Xiomara, ¿no? Sí, profesor. Ya. Alejandra Hilario. Alejandra Hilario Carvajal. Jessica Juárez. Presente, profesor. Muy bien. José Fernando Yamoca. Anayeli Mamani Ayazo. Presente, profesor. Ya. Jennifer Amamani Apasa. Sí, presente, profesor. Yudelit Mamani. Yudelit Mamani. Maque Garay. Presente, Xiomara, profesor. Presente, profesor. Muy bien. Catherine Medina. Catherine Medina. Ay, no hay. Nina Sánchez. Presente. Angie. Roxana Ochoa. Roxana Ochoa. Palomino, Lucero Palomino. Presente, profesor. Sheila Peña.
Sheila Peña. Jerónimo Kiko. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Lucieli Quispellazo. Lizeth Quispe Puma. Michelle Ramos. Yeli Rosa Pérez. Rosa Pérez. Presente, profesor. Ya decía yo. Presente, profesor. Siempre has asistido tú a clases. Ahora. Ya, muy bien. Maribel Santander. Presente, profesor. ¿Quién? ¿Quién ha dicho presente? Presente, profesor. No, Maribel. Maribel, pon tu cámara, por favor. Yulisa Ticona Paza. Presente, profesor. Ya, cámara, por favor, Yulisa. Katia Vera. Katia Vera. Presente, profesor. Rinaldi, ¿no? Muy bien. ¿Alguien que no haya llamado? Pondoria Almirón, profesor. Bueno, yo, no, profesor. Pondoria Almirón, sí, llamado, ¿no? No me dijo presente. Sí, pero ya. Entrado, no me aceptaba rápido, profesor. Ya. ¿Quién otra más? Yurita, yo, Colque. ¿Colque qué? Colque Taco. Ya. ¿Quién más? Judith Tapazo. Judith Tapazo. ¿Apellido? Apaza Díaz. Apaza. ¿Quién más? Díaz. ¿Quién más? ¿Quién más ha venido el último? Maiva. Maiva Luz Ancaya. Sí, profesor. ¿Y a quién más, por favor? Claudia, aquí está en casa. Profesor, en el chat también está escribiendo. ¿Quién, cómo? En el chat también está escribiendo. Mi compañera Cristia se le va al internet, pero sí está en clase, profesor. Ah, ¿se le va al internet? Sí, a mi compañera Cristia. Profesor, ¿verdad? Aquí estoy presente, Cristian. Sí, justamente se me fue el internet y no escuché nada el que me diga llamado. Entonces, no, pero sí te he puesto presente. Ah, ya. ¿Sí se escucha bien tu internet? Ya, presente Nancy Melania Anagua, ¿no? Paucar, Dina Paucar Román. Condori Almirón Claudia. Clarice de casa, profesor. Gladys, ¿qué me has dicho? Claudia Quispe Casa. Claudia Quispe Casa. Sí. Evelyn Abril, profesor. No hay ni una Claudia Quispe. A ver. Sí, profesor, es que voy a ir a matricularme. Ah, recién vas a ir a matricularte. Sí, he llegado justo de viaje recién y no estuve aquí. Mañana voy a ir a... Ya. ¿Quién me dijo la otra? Yo, doctor, Evelyn Abril. Evelyn Abril. ¿Tu primer apellido es Abril? Abril Cáceres, sí. Tampoco no está. ¿Tampoco te has matriculado? No, sí, ya asistí la primera clase, sí me he matriculado ya, todavía en febrero. ¿Ah, sí? Hay que ver, porque no veo acá tu nombre. Ya, le voy a decir a la directora, a ver, que es de convalidación, doctor. Ah, ya. ¿Abril Cáceres qué es? Evelyn. Ya. Bueno, chicos, el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante. Si bien es cierto, es un tema algo, más que todo, más teórico que práctico,
¿Ya? Pero tenemos como consecuencia que verlo de todas maneras, porque dentro de ello estriba lo esencial de nosotros, que es la enfermedad y la salud, ¿ya? Entonces vamos a ver en este momento, en este estudio de enfermedades y su tratamiento, todo lo que se refiere a salud y enfermedad. Lo que nosotros estamos haciendo en este es proceso de salud y enfermedad. Vamos a ver, vamos a compartir pantalla. Oh, chicos, están viendo las diapositivas, ¿verdad? Sí, profesor. Ya está. Entonces, el proceso de salud y enfermedad, cuyos conceptos vamos a ver en este momento, el concepto básico de la OMS también, dentro de ellos este concepto, y vamos a tener como consecuencia también una historia natural de la enfermedad, que vamos a ver qué es lo que quiere decir. Proceso de salud y enfermedad, ustedes como pueden ver aquí, cuando hablamos de salud y enfermedad, hablamos de todo un camino dentro de la salud, un historial dentro de la salud y de la enfermedad igualmente, ¿no? Consecuencias de unas causas multicausales o unas unicausales también. Si nosotros nos ponemos a hablar sobre la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que es el ente más grande que puede existir en el mundo, el ente completo de la salud, ¿ya? Por eso es la organización mundial que alberga muchísimos países congregados en ello, dice que la salud es el completo estado de bienestar. ¿Qué bienestar? Físico, mental, social, ¿ya? Y no meramente la ausencia de enfermedad o incapacidades. Esos son el concepto de la OMS, ¿ya? Pero dentro de este concepto tenemos las dimensiones del ser humano, las dimensiones físicas, que es nuestro cuerpo, las dimensiones sociales, que es nuestro alrededor, ¿no? Los factores ambientales, ¿no? Dentro de ellos, y los mentales, ¿no? Físico, mental y social. Esas son en sí las dimensiones que se consideran en la salud. Acá, como ustedes pueden ver en este slide, salud es medio ambiente, biología humana, estilo de vida y organización en las atenciones de salud, en las organizaciones hospitalarias de tercer, segundo y primer nivel de atención. El medio ambiente, ustedes como vamos a ver posteriormente, este medio ambiente está llevado dentro de un periodo de la historia natural de la enfermedad, en las que van a ser consecuencias de productos de los cuales no, la salud va a estar catalogada, ¿no? Medio ambiente, la biología humana, o sea, el físico, el ser humano en sí, el estilo de vida. El ser humano se caracteriza por la alimentación, por el estilo de vida que lleva y según el sentido común dice, tal cual tú te quieres ver, tal cual tú te tienes que sentir, ¿no? ¿Ya? Y tal cual tú tienes que comer. Eso es el estilo de vida, hacer ejercicios, la alimentación saludable. Y todo lo que conlleva a que el medio ambiente que influye sobre la biología humana y los estilos de vida que también influyen sobre la biología humana para que uno pueda recurrir a las organizaciones de atención de salud. Entonces, miren, ustedes dentro del medio ambiente tenemos todo lo que se refiere al medio ambiente físico, ¿no? El medio ambiente que está rodeando al ser humano, a la biología humana, el medio ambiente químico en la cual todos los aspectos físico-químicos, como son industrias, como son el humo, como son productos químicos altamente volátiles, son los que influyen sobre este medio ambiente. El estrés, muy importante en este medio ambiente. El biológico, que son los seres microscópicos o microorganismos que atacan a nuestro
ser humano, atacan a todo lo que se refiere a y todo lo que se refiere al cuerpo humano, ¿no? Entonces, al ser atacado el cuerpo humano, este se defiende, pero no así con buena, de buena calidad muchas veces, ¿no? Luego tenemos lo que se refiere a los aspectos psicosociales, muy importantes también, nuestro psiquis y nuestro problema a nivel de ambiente social y ambiente cultural, sobre todo, ¿no? Luego tenemos a lo que estábamos hablando, los estilos de vida, ¿no? Los hábitos de vida que cada uno construye dentro de sus valores y creencias y dentro de su individualidad también, ¿no? Las culturas, las costumbres, ya dentro de estos valores y creencias, ¿no? El estar alegre, el trabajar en equipo, la tolerancia, la paciencia, todos ellos conllevan ya, les doy el charco, ya, sal nomás, ya, y entras al toque nomás, ya. Bueno, como estábamos diciendo, Ana Gabriel, ¿qué eres? ¿Ya está? Tienes que decirme como lo pido, hija, si no, no. Profesor, disculpe. ¿Ya está, no? Profesor, sí, profesor, se me cortó la señal de internet. Ya te he puesto asistencia, ¿ya? Ya, entonces conllevamos a todas estas creencias y valores, ¿no? Dentro de ellas la prudencia, el respeto, la esperanza, el orden, la creatividad, la fortaleza, la paciencia, la tolerancia. Todos ellos conllevan a que el estilo de vida sea o no sea llevadero, ¿no? Dentro de Ana Gabriela, ¿puedes poner tu video, tu cámara, por favor? Ya para poder para poder tenerte presente también, ¿ya? Muy bien, entonces tenemos la biología humana, dentro de ellas está el soma, o sea, el cuerpo humano, la maduración, y conlleva un envejecimiento, ¿no? Dentro de esta maduración y envejecimiento, dentro de la biología humana tenemos el sexo, la edad, la raza, el grupo etario, ¿no? El grupo étnico, eso es lo que influye en la biología humana, tal cual la herencia, que es el ADN del ser humano. No es lo mismo un ADN de un peruano que el ADN de una persona que es de los países desarrollados, ¿no? No es lo mismo el ADN de un peruano que vive en la costa, de un peruano que vive en la sierra y otro que vive en la selva. Son completamente constituciones biológicas completamente diferentes, ¿no? Y dentro de ellos, el sistema de internos complejos, que son los complejos internos, que son en sí los que te dan, en lo que a unos le dan más resistencia y en cambio a otros le va a dar más vulnerabilidad. Unos van a ser más delicados, pero otros van a ser fuertes dentro de esta biología humana con respecto a los microbios o microorganismos que se presentan dentro de este ámbito social, biológico, ¿no? Entonces, dentro de la Organización de la Salud, tenemos que esta Organización de la Salud conlleva a unas prevenciones, ¿no? A esta prevención, una prevención primaria, una prevención secundaria, una prevención terciaria, que es la que vamos a ver dentro de la historia natural de la enfermedad, donde se promociona la salud. Promocionar es lo que vamos a decir más luego. Promocionar, ¿qué quiere decir? Dar a conocer algo, ¿no? Dar a conocer algo a la gente. Ya, ese es promocionar. Dentro de ella está en la prevención primaria, promoción de la salud y la prevención específica, que vamos a verlo también inmediatamente. Después de ello ya tenemos el diagnóstico temprano, dentro de ello la curación, cuando el paciente ya tiene un diagnóstico de una enfermedad, se le da tratamiento y viene la curación. Y de ahí viene ya la restauración para que dentro de la prevención terciaria con componentes de la rehabilitación, ¿no? Rehabilitación o restauración. Eso es dentro de la salud. Dentro de la enfermedad decimos que es una alteración grave, leve, ¿no? ¿De quién? De nuestra fisiología, nuestro funcionamiento.
el funcionamiento normal de todo organismo, de todo cuerpo de ser humano o de alguna de sus partes. ¿Por qué? Porque es debido a una causa interna o una causa externa, o la multicausalidad también, ¿no? Muchas causas que pueden ser. Dentro de la causa interna, que puede ser los estilos de vida que cada uno conlleve, o una causa externa que también puede conllevar a estilos de vida externos también, ¿no? El no hacer ejercicios, el no preocuparse por su cuerpo, en el sentido, bueno, la palabra de la alimentación y todas esas cosas. Bueno, dentro de la enfermedad, si nosotros vemos al ser humano, lo vamos a catalogar como una persona que está catalogada aquí en este parámetro, ¿no? Solamente nosotros vemos a la persona, al psíquico de la persona, al estilo físico, psicológico, mental, ¿no? Solamente le vamos a ver esta puntita, pero este nosotros lo llamamos la punta del iceberg. ¿Por qué? Porque solamente vemos esto, pero no sabemos en su interior qué es lo que tiene, ¿no? Todo esto es lo que tiene posterior dentro de él. Ya hay una enfermedad silente, una enfermedad que nadie sabe qué es lo que tiene, una enfermedad latente, que en cualquier momento, por ejemplo, una enfermedad latente, yo le puedo decir, nosotros tenemos unas células que se llaman células killer, células blancas killer. Esas células blancas killer están mirando a todas las demás células. Miren a todas las demás células. Profesor, dice mi compañero, lo han votado del Zoom. Yo no lo votaba. O sea, seguramente ha salido solo. Yo no lo he votado. No, si lo no puede lo acceder, dice. Se le ha votado. Su internet está lento, dice. Ya, pero sí, ya estoy. ¿Ah? Disculpe, doctor, ya ingresé. Ya ingresaste, ya. Ya, entonces, como estamos hablando, ¿no? Nosotros vemos solamente la punta del iceberg. Ahí es un bloque de hielo gigante, pero solamente le estamos viendo la puntita. Y nosotros pensamos que no tiene nada. Por ejemplo, cuando nosotros vemos un accidente, ¿no? Un accidente lo vemos al cuerpo del paciente, ¿no? Y está tirado y se está quejando, está despierto, lo que ustedes quieran, pero él no va a manifestar mucho. ¿Por qué? Porque puede tener todo el cuerpo por dentro destrozado y solamente va a durar 1, 2, 3, 5 minutos de vida, ¿no? Y de ahí va a morir, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una enfermedad dentro, silente, que no lo vemos nosotros, o latente, ¿no? Un cáncer por dentro de ello, potencialmente también. Entonces, todo este aspecto que ustedes ven aquí, solamente vemos la parte de la puntita que está sobre el nivel del mar. Pero lo que estamos viendo dentro del ser humano, nadie lo puede predecir. Incluso la misma persona que está con ese problema lo puede predecir. Porque va a tener una enfermedad potencial, que es un cáncer, o una cosa que ya está preparada, ya está sobresaliendo, pero él tampoco no sabe. O una enfermedad que es silente, que lo va matando, por ejemplo, la glucosa, la diabetes, la hipertensión. Ya, entonces, esas son enfermedades que muchas veces nosotros no lo conocemos, pero solamente vemos la puntita. Bueno, dentro de esta enfermedad también tenemos la triada patogénica, la triada ecológica o epidemiológica. La triada ecológica donde alberga al huésped. El huésped o hospedero es el ser humano. El ser humano, ustedes saben que es el huésped, el hospedero, ¿no? El hospedero es la persona que va a la casa de otra persona, ¿no? Ya, y esa persona es el hospedero, es el que recibe a los huéspedes, ¿no? Recibe. Ese es el hospedero. Ese es el ser humano. Quien ingresa ahí es el agente. El agente puede ser un agente biológico, los microbios, las bacterias, los microorganismos. Y dentro de ellos está también dentro de la triada también tenemos el ambiente. ¿Se dan cuenta? Esta es la triada ecológica, en donde el hombre, al habitar un ambiente, en este ambiente que tenemos en este mundo, ¿no? En este ambiente físico de humo, un ambiente de contaminación atmosférica por petróleo, por,
por insumos químicos, ¿no? Un ambiente psicosocial en donde las personas te psicosean, ¿no? En este tiempo de COVID, por ejemplo, nos psicosean, nos dicen, nos estresan, nos cometen violencia familiar, violencia psicológica, ¿no? Los psicosociales que se llaman, ¿no? Todas esas cosas conllevan a que el ser humano se exponga en este ambiente, a la acción de estos agentes causales de la enfermedad, haciéndolo hospedero de la enfermedad, ¿no? Al final, mientras nosotros estemos en equilibrio, no pasa nada. Pero en el momento en que perdemos el equilibrio, este hospedero pierde el equilibrio con la gente o pierde equilibrio con el ambiente, entonces ahí ya viene el desequilibrio y por lo tanto va a venir la enfermedad. Nosotros vamos a ver en un instante lo que es este problema de equilibrio, ¿no? dentro de la determinante del proceso de salud y enfermedad. Agente, todo lo que es biológico, físico, químico, etcétera, que lo vamos a ver también más dentro de una persona. El huésped hospedero, que es la persona en sí, el físico de la persona, al cual pueden ingresar los parásitos, microbios, pueden ingresar el humo, como agente físico o los químicos, no como agentes deleterios de la enfermedad, el medio ambiente físico, social, cultural, económico. Y dentro de ellos, dentro de este determinante de la salud, tenemos lo que se refiere al sistema de salud, ¿no? Muchas veces, mucha gente no tiene, dentro de su ambiente donde vive, no tiene este sistema de salud, no puede accesar a ella, o el costo es muy caro, o la tecnología es tanta que uno no puede abarcar todas esas cosas. Y por lo tanto, dentro de este proceso de salud-enfermedad, la enfermedad es la que va a desequilibrar la salud del ser humano. Y por lo tanto, al desequilibrar la salud del ser humano, va a provocar una especie de desequilibrio y ya van a venir todos los procesos patológicos que conocemos. Dentro de esta relación del ser humano, tenemos una salud integral, ¿no? Esta salud integral son las dimensiones. La dimensión del ser humano que habíamos hablado en los slides anteriores, habíamos hablado de que esta salud, el ser humano se interrelaciona con su biología, con su ser humano, con su físico, con su psíquico, con su psiquis, con su aspecto mental, con su aspecto psicológico, espiritual y su aspecto social, que es el que conlleva a estas dimensiones, en donde una de estas alteraciones, acuérdense que la enfermedad es un aspecto psicosocial, psicofísico, ¿no? Psicofísico. Ya hay una cronología de un investigador que dice que toda enfermedad viene de la mente, ¿no? Toda enfermedad viene de la mente, entonces es el aspecto psicológico, ¿ya? Toda enfermedad viene de los amigos, el aspecto social, y toda enfermedad viene del alma. Si uno no sabe conllevar con un ser superior a uno que albergue sus padecimientos, entonces el ser espiritual está decaído. Y por lo tanto va a tener problemas con índole espirituales, ¿no? Porque siempre nosotros, quieran o no querramos, siempre nosotros vamos a sentir o vamos a tener ese algo que dice que tenemos un ser superior que eso es el que nos protege, el que nos ayuda, el que nos da, el que nos quita y el que al final es nuestra integridad. Entonces, dentro de este proceso salud-enfermedad, el ser humano, como dice Joseph Leonard, y lo leo textualmente, dice, el ser humano pasa la mitad de su vida arruinando su salud, ¿ya? La mitad de su vida arruinando su salud, comiendo de mano, haciendo ejercicio, drogándose, tomando licor, ¿no? Esa es la mitad de su vida arruinando su salud. Y la otra mitad
intentando restablecerla. Ya cuando se ven viejitos, entonces están tratando de gastar cualquier cantidad de dinero. ¿Para qué? Para que restablezca su salud. Entonces no debe ser así, ¿no? Lo que nosotros somos es lo que nosotros hemos cosechado. Lo que nosotros cosechamos es lo que nosotros hemos sembrado. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, dentro de este proceso de salud y enfermedad, lo importante es que es un concepto dinámico. Hay una enfermedad y hay una salud que es la que conlleva a restablecer, conlleva a restablecerse de esta enfermedad y llegar a una salud. Entonces, por lo tanto, es un concepto dinámico. Dentro de este concepto dinámico tenemos una zona neutra, una zona que no es ni salud ni enfermedad, ¿no? Es una zona neutra, donde hay muchos factores ambientales, muchos factores sociales, muchos económicos, culturales, que influyen sobre esta salud. Y dentro de esto, este concepto dinámico, tenemos un polo negativo, en donde la salud se va a perder poco a poco, según nuestro estilo de vida, poco a poco según nuestro estilo de conciencia de nuestro físico en sí, ¿no? Y esto puede conllevar a una muerte. En cambio, si nosotros vemos el otro polo positivo en este proceso de salud y enfermedad como concepto dinámico, vamos a ganar ganancias de salud y vamos a llegar a lo que dice la OMS, un establecimiento óptimo de la salud, completamente en estado de bueno. Dentro de este proceso que estábamos hablando, salud y enfermedad, la concepción somática o fisiológica, somática quiere decir cuerpo, ¿ya? Somática del cuerpo y fisiológica la función de este cuerpo, ¿ya? Entonces, OM dice que es un bienestar completa del cuerpo y del organismo físico, ¿no? Y la enfermedad es el proceso que altera este bienestar, ¿no? Completo bienestar físico, psicológico, ¿no? Y espiritual. Y no solamente enfermedad, es lo que dice la OMS. Entre concepción somática, entonces hablamos de una salud en el bienestar del cuerpo y organismo físico, y la enfermedad es el proceso que altera este bienestar al final. En cambio, el concepto psicológico o psíquico lleva una estrecha relación entre este cuerpo, este físico, con nuestra mente, ¿no? El estado psicológico. Y al final se convierte en un estado psicosomático. Entonces quiere decir que si yo creo que la enfermedad me está matando, la enfermedad me va a matar. Si yo creo que la enfermedad no me va a poder hacer ningún daño, exactamente, nuestro mismo organismo produce ciertas endorfinas o ciertas hormonas que hacen que nuestro organismo también gane en fuerza y fortaleza, y de ello va a depender la salud al final de la enfermedad. Pero también hay un concepto político legal, ¿no? Entonces se considera la salud como un bien general que interesa a todos. Dentro de la política, dentro de los aspectos legales, el gobierno considera la salud como un aspecto que interesa a todos y que es un derecho de todos y cada uno de nuestros convivientes, hermanos convivientes, hermanos que conviven con todos nosotros, ¿no? Hay una protección por parte de estos, del Estado, en aquellos casos que la integridad del ser humano pueda verse en peligro, ¿no? La salud no es un favor, es un derecho, y ese derecho lleva a una concepción político-legal, ¿ya? Entonces, la Declaración Humana de Declaración de los Derechos Humanos, que es universal, contesta a la protección de la salud y considera a esta salud como un interés universal. Y también tenemos un concepto económico de la salud, ¿no? Es importante para la eficacia del factor humano dentro de los procesos productivos. Tiene mucha relevancia, mucha importancia el mantener la productividad humana, ¿ya? Pero ¿para qué? Para tener una productividad humana, como dicen acá abajo, ¿no? Baja, sube el coeficiente de efectividad humana. La relevancia de mantener una productividad humana, para ello necesitamos contar con una buena salud, con un buen estado físico, psicológico, mental y social. Si no, estamos dentro de un proceso que nos va a llevar a una perturbación mental,
a una perturbación psicológica, a una perturbación psicosomática, y finalmente esta perturbación nos puede llevar a la locura, a perder el psíquico, o a perder lo que se llama el perder la noción de la salud, para conllevar a un estado mórbido que es la enfermedad. Hasta acá lo que se refiere a la historia natural de la enfermedad, ya, pero ahora vamos a ver, perdón, lo que se refiere a salud de enfermedad. Ahora vamos a ver la historia natural de las enfermedades. Cuando nosotros hablamos de historia natural de la enfermedad es cuando no interviene el ser humano. Por ejemplo, yo voy a tener esquizofrenia, ya, esquizofrenia. Es una enfermedad mental, psicológica, que me va a perturbar mucho y me va a hacer escuchar voces y voy a ponerme agresivo y todas esas cosas, ¿no? La historia natural de esta enfermedad sin la intervención del ser humano, la historia de la enfermedad, es cuando uno capta en el periodo antes de que se dé la enfermedad, a ese periodo se llama prepatogénico. Ahorita lo vamos a ver, en este instante lo vamos a ver. Cuando ya tenemos este periodo prepatogénico en donde se desequilibra, donde hay un desequilibrio del ambiente, del medio ambiente, del ser humano, y se desequilibra a través de los biológicos también, ya hay un rompimiento de estas tres características biológicas, ya, entonces vamos a ver que el ser humano aquí, y esto es lo que quiero que ustedes sepan, el ser humano, ¿no?, el medio ambiente físico, químico y los biológicos, ya, los agentes que nos van a atacar. Por lo tanto, entonces nosotros al hablar de historia natural vamos a hablar de cualquier enfermedad, o sea, no solamente vamos a hablar de una sola enfermedad, sino de cualquier enfermedad, llámese ébola, llámese cáncer, llámese esquizofrenia, llámese neumonía, llámese COVID, llámese lo que sea. Cualquier enfermedad sin que el hombre participe en ello es la historia natural de la enfermedad. Su historia, desde que ingresa hasta que el paciente muere o resulta con sanar su enfermedad. Cualquier enfermedad o condición mórbida es el resultado de un proceso dinámico, realmente es dinámico esto. Porque ahí donde ya en este proceso se va a involucrar una serie de causas. Una serie de causas se va a involucrar una serie de multifactores que van a afectar esta interacción. ¿Entre quién? Entre la gente y el huésped individual, o sea, el ser humano. Entre que llevan enfermedad y el huésped del ser humano, y por lo tanto también van a interrumpir lo más tempranamente posible este proceso de la historia natural de la enfermedad, ¿no? Entonces, si esta salud enfermedad es un proceso, ¿ya? Este proceso de la historia natural de la enfermedad es susceptible de interrumpirse. Si nosotros adquirimos la enfermedad y al final nos va a llevar a la muerte, ¿ya? Que es lo normal, la historia natural de esta enfermedad, nosotros en cualquier momento el ser humano puede intervenir. Ya puede intervenir y puede interrumpir o reducir la velocidad del mismo, ¿no?, a la que nos lleve la muerte. Nos puede curar o nos puede dejar con mínimas secuelas, ¿ya? Porque esta enfermedad nos puede llevar a unas secuelas mayores o nos puede llevar a la muerte. Pero nosotros al intervenir como que cortamos esa historia natural. Como este proceso se da mediante una interacción entre la gente, el huésped y el ambiente, actuar sobre ellos, actuar sobre la gente, actuar sobre el huésped o actuar sobre el ambiente posibilita la prevención. Y la prevención, vamos a ver qué es la prevención. Entonces, lo que antes ya les he enseñado, ¿no? Ya les he enseñado al hospedero, que es el ser humano, está chuma. Al ambiente, el ambiente físico, social. Hemos hablado sobre la gente también, que va a influir sobre este cuerpo humano. Entonces vamos a... Esto conlleva, esta historia natural conlleva que todas las enfermedades sean estudiadas y dónde y cuándo sean intervenidas. ¿Ya? Tenemos. Nosotros hacemos toda una cruz,
una línea horizontal y una línea vertical. Y colocamos en nuestra parte inferior izquierda, hablemos de cuadrantes, ¿ya? Ustedes ya saben de cuadrantes, ¿no? Este cuadrante superior izquierdo, cuadrante superior derecho, cuadrante inferior izquierdo, cuadrante superior inferior derecho, ¿ya? Bueno, en el cuadrante inferior izquierdo vamos a poner en el periodo prepatogénico dos intervenciones. Una es que es la prevención primaria. Dentro de la prevención primaria vamos a ver dos aspectos, promoción y la protección. Entonces vamos a tener, y en el otro lado de la línea vertical, ya vamos a ver el periodo patogénico. Prepatogénico quiere decir antes de la enfermedad, y periodo patogénico ya con la enfermedad, ¿no? Periodo patogénico. Entonces miren ustedes el periodo prepatogénico, ya. Ahí todavía no debe haber enfermedad. Ahí todavía no hay estado mórbido. Ahí todavía no hay células que estén malográndose, ¿no? Las células, los líquidos tisulares, los tejidos, los órganos del ser humano aún no han sido involucrados en el proceso de la historia de la enfermedad, en este proceso salud-enfermedad. Este periodo prepatogénico, como ya estábamos hablando, si los mecanismos que tenemos, el agente, el huésped, hospedero o ambiente, si esto que están interrelacionados completamente, los tres interrelacionados, equilibrados, yo voy bien con mi medio ambiente, voy bien con mi psíquico, voy bien con los microorganismos porque me lavo bien las manos, ninguno de los microorganismos ingresa a mi organismo, por lo tanto, ellos en su lado, yo en mi lado, ¿no? Entonces, pero esta causalidad puede ser múltiple, ¿ya? O una causalidad única. Entonces, esto va a determinar cuando el agente penetre al hospedero o ingrese al huésped. Hospedero o huésped, ya saben ustedes que es lo mismo. Agente, huésped y hospedero, periodo prepatogénico, ¿ya? Dentro de la historia natural de la enfermedad. Entonces, estábamos hablando acá, ¿no? El periodo prepatogénico, el periodo patogénico, ya dentro de esta estructura de la historia natural de la enfermedad. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Este es, mientras haya un equilibrio entre estos tres, como habíamos hablado en antes, ¿no? Del hospedero, del ambiente y de la gente, no pasa nada. Aquí ya influye el lavado de manos, influye las vacunas, influyen que no haya humos, que no haya servicios químicos mineros, no hay nada de esas cosas, por lo tanto, el ser humano está equilibrado. El ser humano tiene un equilibrio tal que hace que el ser humano lleve una vida de salud física, mental, espiritual, ¿no? Ya. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuándo se rompe esto? ¿No? ¿Cuándo se rompe? ¿Qué pasa cuando en este periodo prepatogénico ya se va a romper? Se va a romper por un agente patógeno, ¿ya? Por cualquier sustancia viva, llámese microorganismos, llámese bacterias, llámese virus, llámese agentes químicos, físicos, ¿no? Por una sustancia viva o inanimada, o una fuerza, a veces que no lo podemos ver, ¿ya? Justo solamente cuya presencia o ausencia es la causa de enfermedad. Estos agentes patógenos, inanimados o vivos, o una fuerza, la presencia de ellos o la ausencia es la causa de la enfermedad. Entonces, ingresan los microorganismos y nos causan la enfermedad. O dentro de nuestros organismos también tenemos bacterias que viven con nosotros. En el intestino grueso viven con nosotros, ¿ya? Si está ausente estas bacterias, ¿no? Dentro de las damas también, en la parte vaginal, también hay unas bacterias que son las bacterias del Doberlen, ¿ya? Y en la parte del intestino grueso de todo ser humano tenemos la famosa Escherichia coli. Si esto se ausenta también, cuando por ejemplo nosotros damos bastantes productos farmacéuticos, medicamentos, si nosotros damos muchos productos farmacéuticos, entonces la enfermedad se va a producir porque no hay estos,
estos comensales dentro de nosotros mismos. No hay estos comensales, no hay estas bacterias. Por lo tanto, van a ser invadidas por otras bacterias y esas bacterias sí nos van a causar la enfermedad. Bueno, hablábamos de los agentes biológicos, físicos, químicos, mecánicos, ¿no? Dentro de estos agentes biológicos tenemos las bacterias, los hongos, los metazoarios, los protozoarios, los virus, o sea, los parasitarios, ¿no? Ya. Dentro de los físicos tenemos el calor, el sol nos puede hacer los golpes de calor en donde nos pueden hacer desmayar, o el frío también nos puede conllevar a una patología muy, muy grave, como el congelamiento, ¿no? Todas esas cosas influyen para que el ser humano, como agente físico o químico, ¿no?, nos haga daño. El ruido también es otro de los agentes físicos, ¿no?, la radiación. Y en cambio tenemos dentro de los aspectos químicos, agentes químicos, unos que están afuera, lo que nosotros comemos y nos intoxicamos, ¿no? Inhalamos y nos intoxicamos en los pulmones, una neumoconiosis, como le ocurren a las personas que están en las minas, o por contacto también, ¿no? Y dentro de los endógenos que son propios nuestros, dentro de nosotros, tenemos nuestra mala distribución de la grasa, nuestra mala distribución de los riñones, nuestra mala distribución de la glucosa y todas esas cosas, y nos llevan a anomalías metabólicas, ¿no? Falta de sodio, potasio, cloro, son anomalías metabólicas. Y las mecánicas. Dentro de los agentes mecánicos tenemos los punzocortantes, que son los externos que nos pueden herir, las armas de fuego que nos pueden atacar también, las fricciones, los estiramientos, otras formas mecánicas, ¿no?, que incluyen también el deterioro de esta enfermedad. Entonces, estamos hablando dentro de este periodo prepatogénico de los agentes, ¿no? Agentes patógenos, habíamos hablado de estos agentes patógenos, y ahora vamos a hablar del huésped, hospedero o ser humano, así es, ¿no? El huésped, el hospedero o el ser humano, es el susceptible, es el que va a recibir a la gente, va a hospedar a la gente, ¿ya? Y esta gente, como habíamos dicho, puede ser de tipo químico, físico, ¿no?, ambiental. Entonces, este agente, esta persona, la persona es susceptible de producir daño, es susceptible. Y si es susceptible de que le puedan provocar daño, entonces todo organismo viviente, yo, ustedes, sus familias, todos son huéspedes dentro de esta triada ecológica, ¿no? Todo organismo viviente capaz de albergar un agente causal son propios de la enfermedad, ¿ya? Van a producir la enfermedad estos agentes causales. Por lo tanto, si van a producir enfermedad a este organismo, no solamente vamos a hablar de seres humanos vivos, tipo con inteligencia, sino vamos a tener que hablar de todo agente vivo, que puede ser animales, vegetales, ¿no? Ya todos esos agentes son los hospederos, ¿ya? Hospederos, dentro del periodo prepatogénico. Pero para esto, para que haya un desequilibrio de esta triada ecológica, del ser humano, del medio ambiente y de los agentes, va a haber, de todas maneras, tiene que haber factores, ¿no? Dentro de estos factores tenemos los factores del hospedero. Uno de ellos es la edad. No es lo mismo que una persona tenga 2 añitos, 5 años, 15 años, 20 años, 30 años, 60 años, 70, 80 o 100 años. El factor de la edad es un factor que uno no puede cambiar, uno no puede transformar. ¿Por qué? Porque quiera o no quiera, el tiempo pasa, ¿ya? Y como dice una canción que ustedes habrán escuchado de Juan Gabriel, dice,
El tiempo, Dios perdona, pero el tiempo no perdona a nadie. ¿Ya? Entonces, la edad es un factor muy importante para que el huésped esté dentro de la salud o dentro de la enfermedad. Claro que hay factores que no influyen en la edad, ¿no? Por ejemplo, una esquizofrenia lo puede tener un niño, una esquizofrenia se puede tener un joven, una esquizofrenia puede tenerlo en un paciente de edad avanzada. Ya, pero por ejemplo, el cáncer se ha dado mucho en edades avanzadas, pero no así también niños, en niños también pueden tener. Hay unos cánceres que son del riñón, ¿no? Entonces, esos cánceres de riñón también se dan en niños. La leucemia también se da en niños también. Una LLA, leucemia linfática, ¿no? Aguda, o las leucemias linfáticas crónicas también, ¿no? Otro de los factores predisponentes del factor huésped es lo que se denomina el sexo. Hay enfermedades propias del ser humano varón, y hay propias del ser humano mujer. Hay otras enfermedades de los animales, hay otras enfermedades de los vegetales, se dan cuenta. Sexo, factores genéticos, la raza también. Hay enfermedades que se dan en la raza negra, más hay enfermedades también que se dan en la raza albina, raza blanca, ¿no? Entonces, factores de raza también son factores muy importantes del huésped. Luego tenemos los factores genéticos propios de nuestro organismo, genéticos hereditarios que nosotros lo heredamos de nuestros padres, heredamos de nuestros ancestros, ¿no? Factores genéticos. Los factores psicológicos, de acuerdo a cómo hayamos crecido en el tiempo, ¿no? Dentro de nuestra familia. Factores de ocupación, no es lo mismo que se enferme un médico o un trabajador social o que se enferme más fácilmente un trabajador de construcción civil, ¿no? O un minero, ¿no? Los factores del huésped también es eso, ¿no? De acuerdo a su ocupación. El estado civil también. Un estado civil casado, un estado civil soltero, también puede influir sobre este huésped. Generalmente los solteros, como dicen, ¿no? Esa canción que dice, yo soy soltero y hago lo que quiero, ¿no? Muchas veces esta soltería provoca un estado propiamente de abandono, ¿no? De su salud. Como decía el autor que hablamos, la mitad de nuestra vida pasamos haciendo desastres en nuestra vida y la otra mitad buscando cómo curar esos desastres que hicimos en la primera mitad de nuestra vida, ¿no? Entonces conlleva a que nuestro estado civil o nuestra juventud o nuestra edad, lo que hacemos en un temprano vivir lo vamos a cosechar en el futuro, ¿ya? El estado socioeconómico, indudablemente, el estado socioeconómico, el estado de bienestar. Si bien es cierto, el dinero no da felicidad, pero sí da tranquilidad, ¿no? Sí da tranquilidad. Uno en su estado socioeconómico uno puede perder la salud, ya. Pero como tiene los recursos de salud a la mano y ellos pueden llevar esa carga económica, lo pueden solventar, entonces no tienen muchos problemas. Más en nuestro contexto de nuestra sociedad, en donde hay economía alta y una economía baja. En la economía baja lo vamos a pasar muy mal, muchas veces mal, ¿no? Pero claro, ese es el punto de vista que lo veamos, ¿no? Porque hay gente que vive con poco, pero es muy feliz, ¿ya? Y el factor del huésped no se desquebraja así fácilmente. En cambio, hay otros que viven en la abundancia, en el dinero, en la economía súper alta, pero viven infelices. ¿Por qué? Porque pueden ser que haya problemas que estén ahí viendo a todo el mundo que no le vayan a robar su dinero, ¿no? Que no vaya a caer la bolsa porque ellos también pierden ahí, ¿no?
se dan el lujo de viajar por todo el mundo y pueden también tener problemas de enfermedades que adquieran en otro sitio, ¿no? Entonces, no todos tenemos un concepto claro de lo que es salud y enfermedad, ¿no? Porque tanto el sano como la persona pobre, ya, ahí sí tenemos una buena relación, sano aunque sea pobre, sano aunque sea rico, pero tenemos que tener un estado de bienestar físico, psicológico, mental y espiritual, bien, ¿no? Los hábitos y costumbres igual, y la susceptibilidad, ¿no?, de todo ser humano también es mesurable, ¿no? Nosotros no sabemos quiénes son más lábiles o quiénes son más duros, ¿no? Dicen que la mujer es una persona que es débil, y esa es la mentira más grande del mundo. Las mujeres son las más fuertes que puede existir en este mundo. Por eso que Dios les dio la facultad para tener hijos. Dios le da la facultad de conllevar, de tener de ser el eje en la sociedad, en la familia. Ya, si el hombre al final pierde los papeles y se va, la mujer es la que lleva a esa familia después. El hombre se fue, pero la mujer es la que lleva esa carga, pero lo lleva. En cambio, el hombre, que muy poquísima gente, siendo hombre, se han quedado con sus 2-3 hijos, muy poquísimos. De 1001, ¿no? 1001, porque no pueden llevarlo bien, ¿no? No pueden llevarlo bien. En cambio, la susceptibilidad de la mujer es mucho más fuerte, mucho más capaz de sobrellevar eso. El hombre no es capaz de sobrellevar eso. El medio ambiente, entonces, habíamos dicho que el medio ambiente, el conjunto de condiciones, estas condiciones e influencias externas de lo que nos rodea, ¿no?, pueden afectar nuestra vida, pueden afectar nuestro desarrollo, pueden afectar nuestro organismo al final, ¿no? Dentro de este medio ambiente tenemos el físico, que es el clima, la región geográfica. No es lo mismo vivir en la costa, en la sierra y en la selva. No es lo mismo vivir en zona cálida. No es lo mismo vivir allá en el polo norte, en el polo sur, ¿no? Según la región geográfica del medio ambiente, es susceptible, el huésped es susceptible de tener eso. Habíamos hablado también dentro del medio ambiente de la sociedad, economía y sociedad, como son condiciones que van a determinar este ingreso económico, que van a determinar este ingreso dentro de la vivienda, o vamos a tener una promiscuidad, un hacinamiento. No es lo mismo que cada uno tenga su cuarto, que dentro de un cuarto vivan todos hacinados, ¿no? Luego, también, como habíamos dicho, el acceso a los servicios de salud también, ¿no? Es importante tener un acceso de servicios de salud ya cerca y que nos dé todo. ¿Ya? Si nosotros vivimos lejos, donde no hay un acceso a los servicios de salud, no hay farmacias, no hay boticas, entonces vamos a perder tiempo yendo a buscar una farmacia. Porque quiera o no quiera, uno puede ser médico, puede ser un especialista, de los grandes especialistas, pero si no tiene las herramientas como para poder subsanar ese desequilibrio de la enfermedad, entonces vamos a tener problemas. Y por último, dentro del medio ambiente biológico, existen los reservorios o los vectores, como son los animalitos, los zancudos que nos pueden picar y nos pueden provocar ese sinnúmero de patologías, ¿no? Dentro de este periodo prepatogénico, entonces, albergamos, es aquí donde, aquí ven ustedes en esta imagen de acá, se rompe el desequilibrio, se rompe el equilibrio, ¿no? Se rompe el equilibrio del ser humano con los microorganismos y con el medio ambiente. Al final se rompe, ¿no? En este punto. Este es el periodo prepatogénico. Este es el periodo patogénico de enfermedad. Patógeno quiere decir de enfermedad, ¿ya?
Entonces, al romper este periodo, al romperse este desequilibrio, al provocar un desequilibrio, ya conllevamos a que este desequilibrio conlleva a estados mórbidos, a estados de enfermedad, ¿no? Y a eso aparece dentro de este periodo patogénico, ya comienza a aparecer una nueva línea dentro de esta historia natural de la enfermedad. Y a esta línea nosotros le vamos a llamar horizonte clínico. Horizonte clínico, que es una línea dentro del periodo patogénico, ¿eh? Pregunta de examen. El horizonte clínico dentro de la historia natural de la enfermedad se da en el periodo prepatogénico o en el periodo patogénico. ¿Ya? Pregunta de examen. El horizonte clínico. ¿Y qué es el horizonte clínico? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, hablamos del periodo patogénico. El periodo patogénico inicia en el momento en que la gente penetra dentro del organismo, incuba dentro del organismo, se establece dentro del organismo y comienzan a aparecer signos y síntomas. Síndrome, ¿verdad? Síndrome quiere decir signos y síntomas. Síndrome, ¿ya? Pero dentro de este periodo patogénico que habíamos hablado acá, periodo patogénico, tenemos el horizonte clínico, el periodo preclínico y el clínico. ¿A qué se llama eso? La etapa subclínica o subclínico es cuando la fase, el agente causal, el que nos va a hacer daño, ingresa al organismo, nos invade, ¿ya? ¿No? Invade al huésped, invade al hospedero. Entonces, aquí van a haber síntomas, pero síntomas muy pequeños, síntomas mínimos, ¿ya? O síntomas generales, que uno puede decir, puede ser gripe, puede ser influenza, puede ser cualquier cosa. A eso llamamos la fiebre o el dolor, ¿no? Son síntomas generales o síntomas mínimos, ¿no? Y entonces, aquí, en este periodo subclínico, nos vamos a manifestar, la enfermedad se va a manifestar con exámenes de laboratorio, ¿no? Nosotros vamos a hacer los exámenes de laboratorio para confirmar nuestro criterio clínico, ¿no?, de nosotros los médicos, y vamos a decir si el diagnóstico de esta enfermedad es una fiebre tifoidea, por ejemplo. Nos ayuda, los signos y síntomas nos van a ayudar para que nosotros digamos, ¿qué enfermedad es? Sí. O es una fiebre tifoidea, o es una salmonelosis, o es una fiebre de heno, cualquier cosa, ¿no? Ya, porque hay exámenes, hay síntomas generales, ¿no? Síntomas generales. Por lo tanto, no podemos identificar bien. Pero en la etapa clínica, ya, sí, ¿no? Pero para entrar a la etapa clínica, entonces, dentro de las primeras enfermedades que ya sale, es esta, el horizonte clínico. En el horizonte clínico aparece la primera manifestación de la enfermedad. Y llevamos a la etapa clínica, comprende todos los signos y síntomas de una enfermedad, propia de una enfermedad. Ya tenemos la enfermedad ya. Ahora sí, ya sabemos qué enfermedad es. Entonces ya hay signos y síntomas de esa enfermedad. Podemos tener unas complicaciones de esa enfermedad, secuelas, daños o incapacidad al final, ¿no? Podemos recuperarnos o nos podemos ir a que se nos haga crónico eso, ¿ya? Si nosotros recuperamos el equilibrio de la salud, el equilibrio entre el agente, el ambiente y el huésped, entonces podemos decir que ese equilibrio se ha recuperado y por lo tanto hemos recuperado la salud. Pero si no es así, entonces nosotros vamos a tener que decir que se puede poner crónico, la situación crónica, o en su efecto puede haber muerte también de este hospedero. Entonces, dentro de este periodo patogénico, ya tenemos la infectividad, la patogenicidad y la virulencia de las bacterias. Es muy infectante, no es lo mismo que entre uno o dos virus a que entre un millón de virus, no es lo mismo que entre dos bacterias a que entre 100.000 bacterias, no es lo mismo que entre
eso es la infectividad, ¿eh? En la patogenicidad no es lo mismo que entre un patógeno débil, como son las vacunas, ¿no? Ingresan a nuestro organismo un patógeno débil, y no es lo mismo que un patógeno fuerte, ¿no? Que puede ser el mismo virus, pero con toda su capacidad virulenta. La capacidad virulenta a la que vamos a llamar en este momento, dentro de esta infectividad, ¿no? La habilidad de la gente para invadir, ¿no? Se mete, invade y se adapta al huésped, dentro del huésped, no muere, ¿no? El organismo no lo mata, los anticuerpos no lo destruyen, ¿ya? Ahí dentro se desarrolla, se multiplica, ¿no? Dentro del huésped, y porque está adaptado a él, pero el organismo no se puede adaptar. A eso se llama infectividad. Dentro de la patogenicidad, entonces hablamos de la habilidad de este agente para producir una reacción específica. O sea, los anticuerpos que se declaran en rebeldía dentro de nosotros ante ese virus o ante esa bacteria, ya hay una reacción específica, una reacción específica cuando se aloja en el organismo humano, ¿ya? Y la habilidad de este agente para inducir enfermedad. Entonces, el paciente ya se siente decaído, con fiebre, con malestar, con dolor de cabeza, con dolor de espalda, dolor de cintura, todas esas cosas, ¿no? Entonces, dentro de la patogenicidad. Pero, ¿cómo se deriva esta virulencia? Entonces, la virulencia es, ya se habla de letalidad, de muerte incluso, ¿no? O de gravedad del procedimiento. Ya del padecimiento. Esa gravedad, esas alteraciones tisulares, los signos y síntomas de la enfermedad, la incapacidad, el estado crónico, todo eso, se valora ya en términos de letalidad. ¿Hacen daño o no hacen daño? Ya, como ya le decía antes, no es lo mismo que entre dos virus a tu organismo a que entre 200.000 bacterias o virus, ¿no? No es lo mismo. Entonces, a eso va a provocar la virulencia. Puede producir casos graves o casos fatales. Dentro de este mismo periodo patogénico, ya tenemos lo que se refiere al periodo de incubación, ¿no? Enfermedades transmisibles, los periodos de latencia, enfermedades crónicas, la fase inicial del periodo patogénico que transcurre entre el momento del estímulo, en donde ingresa, acuérdense ustedes, en el puntito donde ingresa, donde ya hay un desequilibrio, ¿no? Donde ingresa el patógeno, ¿ya? Entonces, hay un estímulo ahí y la aparición de signos y síntomas, periodo de latencia, ¿ya? Fase inicial. Acá tenemos igual, ¿no? Nuestro prepatogénico, nuestro periodo patogénico, nuestro horizonte clínico que ya ahorita lo vamos a ver. Acá se pierde del equilibrio, acá está, aparece la línea de nuestro horizonte clínico. El horizonte clínico va a diferenciar entre lo preclínico y lo clínico, ¿no? Acá ya hay manifestaciones, en cambio acá todavía no hay manifestaciones, pero ya los bichos ya se están ingresando dentro del organismo, ya están ingresando dentro del organismo. Entonces, este horizonte clínico. Y ya comenzamos dentro de este periodo patogénico la localización y multiplicación de la gente dentro de nuestro organismo. Ya se ingresaron en el organismo, ya comenzaron a localizarse y se comienzan a multiplicar. Comienzan a multiplicar. Entonces, al multiplicarse, ya comienzan a tener algunas alteraciones de tejido, alteraciones tisulares. Y eso es dentro del periodo preclínico. Ya van a haber periodos tisulares, pero todavía no hay ninguna incapacidad, todavía no hay una enfermedad crónica, todavía no hay invalidez, todavía no hay muerte. O sea, esta enfermedad dentro de este horizonte clínico puede variar y regresar al periodo de equilibrio, ¿no? De equilibrio. Luego tenemos aquí, se forma una escalera en donde ya tenemos signos y síntomas, ya el paciente, ya después del horizonte clínico, y el paciente comienza a sentir, el paciente se pone en mal estado general, tiene fiebre, tiene dolor, está en condiciones de tirarse a la cama, como quien dice, dentro del horizonte clínico, en la parte
del periodo patogénico. Y una vez que ya tenemos los signos y síntomas, el médico o la persona que hace de médico en ese momento puede llevar a la conclusión de que hay una enfermedad específica. Puede ser fiebre tifoidea, como habíamos hablado, puede ser dengue, puede ser factores de tipo virulentos, ¿no? Factores virales, ¿ya? Y estos factores virales van a producir enfermedad, ¿no? Esta enfermedad al final puede llevar a que el paciente cure o al paciente, como es una enfermedad curable, entonces puede llevar a que se haya un equilibrio o puede llevar a una incapacidad, ¿ya? Una incapacidad, o sea, puede seguir su curso. Generalmente nosotros, como no metemos la mano en esta historia de la enfermedad, entonces sigue la incapacidad, ¿no? Sí, a esta enfermedad sigue la incapacidad. ¿Por qué? Porque aquí en ningún momento el médico se ha metido ante esa enfermedad. Es una enfermedad que sigue su curso normal. Entonces va a haber lo que nosotros llamamos ya enfermedades crónicas, o vamos a llevar invalidez, o vamos a llevar al final la muerte, ¿no? Entonces tenemos ahora los dentro de este cuadro aquí tenemos periodos de prevención o niveles de prevención, ¿ya? Entonces, si nosotros nos planteamos las medidas de prevención, las medidas preventivas en una enfermedad, entonces este planteamiento de esta medida preventiva va a requerir el conocimiento de los factores que van a determinar esta enfermedad. Factores físicos, factores químicos, factores biológicos, factores de ¿cómo se llama?, de corte epidemiológico también, ¿no? Entonces, nosotros nos planteamos medidas para cortar dentro del primer periodo prepatogénico, dentro del periodo de la prevención primaria, ahí tenemos los periodos, ¿no? Estos niveles de prevención se dan a tres niveles según el momento de la historia natural de la enfermedad en el que actúan, ¿ya? El primer nivel es el nivel primario, ¿no? La población generalmente está sana. Entonces acá tenemos la prevención. Habíamos hablado de la promoción de la salud y habíamos hablado de la protección específica, que es la prevención de enfermedades. Luego, el segundo nivel de prevención, nivel 2, tenemos las curativas. Ya el paciente ya enfermó, van al médico y el médico lo revisa y ve que ya tienen que tener un tratamiento específico. Por lo tanto, se va a llamar ya periodo segundo nivel curativo. Luego tenemos dentro del tercer nivel ya la población que está incapacitada. Ojo, población incapacitada no quiere decir que es una incapacidad para toda la vida. Incapacidad quiere decir que en ese momento no puede hacer sus cosas. Hay incapacidad temporal y hay incapacidades permanentes, ¿no? Incapacidad temporal es aquella que yo estoy enfermo, me rompo el pie, me rompo el brazo, me enfermo, o toco diarrea, o tengo un problema de dolor de cabeza. Es una incapacidad temporal, ¿ya? La incapacidad ya de mayor duración, de incapacidad, incapacidad, ¿no?, que se llama la crónica, entonces ahí se necesita la rehabilitación para que en esa rehabilitación uno siquiera tenga conocimiento de que esta enfermedad es incapacitante, pero es crónica, ¿no? O es aguda, una de las dos. O se convierte para toda la vida o regresa a un equilibrio, ¿ya? Entonces, miren ustedes, igual, ¿no? Entonces, acá tenemos el periodo prepatogénico, preclínico, clínico, la localización y multiplicación de los agentes tisulares, signos y síntomas, enfermedad, incapacidad, ¿no? Esta incapacidad puede ser aguda o crónica. Si es aguda, se va a restablecer, vamos a restablecer este periodo prepatogénico, ¿ya? Pero si es crónica, se va a quedar un poco más de tiempo, ¿ya?
Pero para este, el periodo, dentro del periodo prepatogénico, nosotros vamos a tener nuestros haces bajo la manga. Y nuestros haces bajo la manga es periodo, dentro del periodo prepatogénico tenemos la prevención primaria. Esta prevención primaria lleva dos aspectos. Va a llevar los aspectos de promoción de la salud, que ya les había dicho, y la protección de la salud, ¿ya? Una protección específica que es la protección de específica. Entonces, en esta prevención primaria, dentro tenemos, acuérdense, también pregunta de examen, dentro de la prevención primaria, ¿qué se lleva? Promoción de la salud, protección específica, diagnóstico temprano o rehabilitación, ¿ya? Esa también es otra pregunta, ¿ya? Entonces, en esta prevención primaria tiene lugar durante el periodo prepatogénico. Es dirigida a individuos sanos, completamente sanos, susceptibles. Intenta evitar la incidencia de la enfermedad, o sea, que no haya un inicio. Esos son los objetivos, promocionar la salud y prevenir las enfermedades. Por eso usted tiene lugar en el periodo prepatogénico antes que el ser humano se enferme. Porque ya, si se enferma, bueno, ya tenemos consecuencias, como habíamos dicho, ¿ya? Pero dentro de esta promoción de la salud, las personas deben ser capaces de regir su propia salud. ¿Cómo promocionamos la salud? Dando charlas sobre higiene, dando charlas sobre alimentos, dando factores de ingresos económicos que tengan mayor acogida en el medio ambiente, ¿ya? La vivienda, sobre todo, que sea de buen material, que haya el ecosistema limpio, que haya los tachos de basura, los tachos de estos que sean limpios también, ¿no? Que tengan una buena capacidad de limpieza, de asepsia, ¿no? Todo eso conlleva que hay una buena promoción de la salud. Hasta este momento, antes de entrar ya a la prevención secundaria, vamos a ver primero dentro de esta promoción de la salud, vamos a ver estos aspectos, ¿no? ¿Qué vamos a prevenir en la salud? Dentro de la comunidad donde el ser humano, vamos a ver la educación médica, la educación sexual, la planificación familiar, los hábitos y costumbres, los hábitos nutricionales, los programas de control de crecimiento y desarrollo y pre y postnatal, la promoción del saneamiento en la casa, agua potable en casa, disposición de las excretas, eliminación de basura, control de fauna nocivas, y higiene de los alimentos, mejoramiento de la vivienda. Todos estos conllevan a una promoción del saneamiento ambiental. Quisiera hacer unas preguntas, a ver si alguien de ustedes me responde. ¿Ustedes han visto ya esto de la promoción de la salud, disposición de excretas, eliminación de basuras en los anteriores cursos? A ver quién me dice. ¿Sí o no? ¿Nadie me dice nada? ¿Nadie? ¿No han visto esto de la promoción de la salud en salud pública? ¿No han llevado todavía salud pública? Sí. Promoción de la salud. ¿Sí han llevado? ¿Y por qué tienen miedo de decirme sí? Chicos, mucha gente está sin su cámara. ¿Y qué tal si hacemos que diario en cada clase vamos a quitar un punto a los que no tengan su cámara prendida? Evelyn Abril, ¿te gustaría que te disminuyan un puntito? No, doctor, buenas tardes. Tengo autorización de la dirección
por el tema de la cámara. Es que yo estoy ahorita en mi centro de trabajo, pero sí estoy prestando atención. Ah, ya. Pero me gustaría, pues, que la autorización de la dirección nos lo entreguen, ¿no? Si no, no sabemos. ¿Ya? Pero hay chicos que sí tienen su cámara, pero no quieren poner. ¿Ah? ¿Ya? Bueno, sigamos. Luego de esto tenemos la distribución racional del ingreso familiar, o sea, lo socioeconómico, ¿no? El mejoramiento del ambiente familiar, el ambiente escolar y laboral, capacidad familiar y capacitación familiar y todo lo que es capacitación laboral, el mejorar el ingreso económico, ¿no? Las prestaciones de salud, prestaciones económicas y la recreación, ¿no? Dentro de ellos tenemos, esta es la distribución dentro de los programas de control de crecimiento y desarrollo también pre y postnatal. Igual, ¿no? Dentro de esta promoción de la salud se da la educación para la salud. O sea, que tenemos aquí promoción de la salud, higiene, alimentación, ingreso económico, vivienda, ecosistema limpio. Y tenemos dentro de ellos la educación para la salud. O sea, lo que nosotros como salud promocionamos, damos una educación. ¿Para qué? Dentro de este procedimiento de la de que es educación para la salud, que es un tema dentro de la salud pública, estos procedimientos incluyen la transmisión de todo lo que uno conoce, o sea, todo lo que ustedes son preparadas, a ustedes se les prepara para que ustedes transmitan, ¿no? O sea, todo en salud, ¿no? Todo lo en salud, para que ustedes transmitan a la población en general, ¿no? Dentro de los patrones deseables de la conducta individual y colectiva, ¿no? Mediante el proceso educativo, o sea, mediante el proceso de enseñanza. Entonces, ustedes a nivel primario, atención primaria, ustedes van a transmitir lo que ustedes saben, lo que se les ha capacitado, para que ustedes hagan que el individuo y la colectividad o la familia puedan cambiar de conducta. A eso se refiere esto, ¿ya? La educación de la salud. Entonces, educar a la salud es educar para saber vivir bien. Educar para que la conducta individual y la conducta colectiva cambien. ¿Ya? Mientras nosotros damos este proceso educativo. Entonces, acá miren ustedes, en resumen, es proceso educativo. Información, motivación y cambio de conducta. ¿Se dan cuenta? Entonces, nuestro objetivo de esta prevención primaria, dentro de ella es la promoción de la salud, es la motivación y el cambio de conducta. Nosotros queremos que el individuo y la familia y la comunidad cambien de conducta. Lavado de manos, limpieza de los cuartos, de la vivienda. Y chicos, una cosa es pobreza y otra cosa es suciedad. La pobreza no está con la sociedad. Suciedad no está con la sociedad. Una cosa es ser sucios y otra cosa es ser pobre. No está ligado la pobreza a la sociedad. Lo sucio se limpia, ¿ya? Entonces, tener los medios económicos bajos no quiere decir que yo no pueda limpiar mi casa. Por lo tanto, ello no está peleado. Entonces, nosotros lo que queremos es el cambio de conducta de la familia, el cambio de conducta de esa sociedad, de ese entorno económico, no socioeconómico bajo, ¿ya? Y dentro de la promoción de la salud, tenemos que nosotros dar educación individual, ¿no? Entrevista personal, lenguaje en ese lenguaje claro. No tecnicismo, ¿no? Tenemos que contestar las preguntas del entrevistado, de las personas que están a nuestro alrededor y que vienen a preguntarnos a nosotros como miembros de la salud. Debemos contestar, comprobar la comprensión de los puntos tratados, o sea, lo que yo le estoy diciendo a ustedes, por ejemplo, yo quiero que ustedes hagan un cambio de cassette, ¿no? Quiten el cassette antiguo, bótenlo y pongan el cassette nuevo. En donde es conllevamos a que el proceso salud-enfermedad
no se dé, no se dé en nuestra sociedad así fácilmente. Y no se dé por falta de higiene, ¿no? Porque muchas de las enfermedades es por falta de higiene también. Entonces hay que comprobar que los individuos o la sociedad o la comunidad, los puntos que hemos tratado con ellos, nos comprendan, nos comprendan. En cambio, este es dentro de la educación individual. En cambio, la educación colectiva va dirigido a un grupo de personas. Un grupo de personas, analizamos un problema, por ejemplo, ¿qué vamos a analizar? La falta de recojo de basuras en nuestro pueblo, ¿no? Tenemos que sensibilizarlos, hay que despertar el interés para que estas personas, al analizar sus problemas, vean la forma cómo podemos nosotros cambiar esta situación. Motivaremos, se motiva, ¿no? Y al final se publica y se difunde todo esto. Con esto conllevamos a que el ser humano tenga una educación colectiva importante, tanto en la sociedad como en su familia. Entonces, ahora vemos la prevención de enfermedades. Ahora, esta prevención de enfermedades, ¿dónde es? ¿En la prevención primaria o la prevención secundaria? ¿Quién me puede decir? Al toque no va. Prevención de enfermedades. Sarita, ¿di? ¿Prevención? Sarita, di, no te he escuchado. ¿En qué prevención es? ¿En la primaria o en la secundaria? La secundaria. ¿Ah? Habíamos dicho que la prevención primaria o prevención de enfermedades se da en la prevención primaria. Estamos previniendo, antes de que nos enfermemos. Antes de que nos enfermemos, tenemos que tener prevención. Dentro de ello es la prevención primaria. Dentro de la prevención primaria tenemos la promoción de la salud y la protección específica. ¿Se acuerdan? Es lo que estábamos hablando. Entonces, miren ustedes para que vean ustedes que no les engaño acá. Esta es la zona que estamos ahorita. Dentro del periodo prepatogénico tenemos la prevención primaria. Y dentro de esta prevención primaria tenemos la promoción de la salud que hemos hablado. Promoción, ¿qué quiere decir promocionar? ¿Qué quiere decir promocionar? Yo promociono un evento de canto. ¿Qué quiere decir promocionar? ¿Ah? A ver, ¿qué me dice? Educar, dar a conocer. Dar orientar. A conocer. ¿No, Evelyn? ¿No? Dar a conocer. Sí. Ese es lo que nosotros queremos, dar a conocer. ¿Qué damos a conocer? Cómo mantener nuestra salud, ¿no? Cómo mantener nuestro equilibrio de ¿cómo se llama? Nuestro equilibrio de nuestro equilibrio con tanto con la sociedad como nuestro equilibrio con nuestros agentes patógenos, ¿no? Y cómo así qué equilibrio tenemos ahí. Equilibrio de del lavado de manos, por ejemplo. Si yo me lavo la mano, no me toco la nariz, no me toco los ojos, nada, entonces va a ser bien difícil que el microorganismo ingrese a nuestro organismo, ¿no? Entonces, si no ingresa a nuestro organismo, por lo tanto no nos va a ocasionar desequilibrio, ¿no? En ese aspecto. O sea, no nos va a producir enfermedad. Muy bien, así es. Efectivamente. Ya, entonces, como te estaba diciendo, Colque era, ¿no? Ya, la promoción y la protección específica. Dentro de la protección específica, ahora vamos a ver qué es lo que nos está faltando.
esta, ¿no? Estamos hablando dentro de la prevención específica que sería de la enfermedad. Tenemos las inmunizaciones específicas. ¿Qué quiere decir inmunización específica? Las vacunas. ¿Ah? Vacunas. Entonces, dentro de ese cuadrito que estamos realizando en este instante, ¿no? Ese cuadrito. Acá tenemos promoción de la salud y la prevención de las enfermedades, que sería esta. ¿Se dan cuenta? Esta acá. Entonces, como tenemos ese cuadrito que nos está favoreciendo, ya hemos visto lo que es promoción de la salud y ahora estamos viendo la prevención. ¿Y cómo preveemos? ¿Cómo ayudamos al organismo a que no se enferme? ¿Cómo? Aumentando el sistema inmune, ¿puede ser? Aumentando el sistema inmune. ¿Cómo aumentamos el sistema inmune? Con una dieta equilibrada, con un aseo personal, con un programa de detección de enfermedades, ¿no? Nosotros vemos que hay una enfermedad, por ejemplo, tranquilamente nosotros, el virus el que estamos ahora, ¿no? El virus del COVID, nosotros también podemos prevenirlo. ¿Cómo prevenimos activamente ahorita? Las máscaras. El separarse más de metro y medio, 2 metros. El no estar en sitios cerrados. El no estar en sitios con 3, 4, 5, 6, 10 personas. El hacer el lavado de manos antes de tocarse la cara. ¿Se dan cuenta? Con esa forma nosotros prevendríamos la enfermedad, ¿ya? Medidas adecuadas de seguridad en el hogar, en la escuela y en el trabajo, ¿no? En el aspecto laboral. Y tener que evitar exposiciones con factores, por ejemplo, en las minas, en los laboratorios, ¿no? Ahí tenemos que evitar la exposición con factores carcinogénicos o factores que nos provoquen alergia. Hacer un ejercicio físico adecuado, visitas regulares a los controles médicos, control de contacto de enfermedades transmisibles, ya si hay alguien que se ha contactado con una persona que está con SIDA, por ejemplo, que está con el virus del ébola, que está con el virus del COVID y todas esas cosas, entonces nosotros tenemos que tener un control de esos contactos. Y eso lo hace el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, a través de sus programas, tiene unos programas de las enfermedades transmisibles, altamente transmisibles, y ellos hacen ese control. Tienen en sus directivas y en su normativa, tienen controles de estos contactos de enfermedades transmisibles y no transmisibles, ¿no? Por lo tanto, estamos dentro de una prevención de enfermedades, dentro de la promoción de enfermedades. Luego, los recursos médicos asistenciales también deben ser adecuadamente distribuidos. Dentro de ellos, los recursos médicos de medicinas, de recursos médicos biomédicos también, ¿no? Luego tenemos asesoramiento genético y los detectores de portadores, ¿no? Portadores de enfermedades. Hasta acá, ¿alguna pregunta, chicos? Ya hemos hecho prevención primaria. Ahora solamente nos toca prevención secundaria y prevención terciaria. Y termina nuestra unidad didáctica. Porque acá nosotros debemos explicar el proceso de salud y enfermedad, ¿no? De la Organización Mundial de la Salud. ¿Alguna pregunta, por favor? Me gustaría escuchar alguna pregunta, chicos. Acuérdense que todo esto es, toda intervención, buena, mala, regular, toda intervención es, ¿cómo se llama?
es con puntaje, ¿ya? Toda intervención, por favor. Yo acá tengo mi lista que ya tiene ya con puntaje, ya para puntaje. ¿Alguien hace algún aporte de sus prácticas que están haciendo o de su trabajo? También en su trabajo, ahí veo que varios están trabajando en sus boticas, en sus farmacias. También pueden decir sus experiencias, ¿no? En este periodo prepatogénico. Estamos solamente en periodo prepatogénico. A ver, ¿quién se anima, chicas? ¿O llamo? ¿Quién se anima? Doctor. Sí, te escucho. Yo, Evelyn. Doctor, sí, actualmente sí estamos por el tema de la pandemia, estamos trabajando mediante protocolos que anteriormente no se usaba, ¿no? Con frecuencia, de repente, el uso de las manos, el tener un pediluvio antes del ingreso al establecimiento. El tomarse la temperatura también, o algunos establecimientos también han optado por utilizar algún medio donde controlen lo que son los síntomas y signos, o los síntomas más que todo, ¿no? Antes de ingresar a laborar, eso con la finalidad de propagar el contagio, también con la finalidad de ¿cómo se llama? De prevenir a tiempo, ¿no? Un contagio, si tengo por ahí de repente un sospechoso, aislarlo. Entonces, es prácticamente algo nuevo para nosotros. Incluso hasta el lavado de manos, ¿no? Anteriormente, de repente, usábamos una toallita húmeda, nada más. Pero ahora ya, si no podemos coger ni tomar un vaso de agua por el temor al contagio, ¿no? Así es. Muy bien, buen aporte. Quispe Ayazo, ¿me puede decir algo? Tú que estás con la mano en la cara. Justo estamos diciendo, si te has lavado las manos, no hay problema que te agarre la cara, pero si no te has lavado la mano, figúrate tú. Dime. A ver, ¿qué puedes decir al respecto de esta de promoción de la salud y prevención de la enfermedad? Lucieli, ¿no? Lucieli. A ver, dime, Lucieli. Lucieli, ¿hablas o no tienes micro? Pon micro. Ya está. Pon tu micro. Ya, Lucieli, pon tu micro. Nada. Alguien que quiera, Mamani Ayazo, Anayeli. Anayeli. A ver, Anayeli, a ver. No, tu compañera se ha borrado del mapa, no quiere saber de hablar nada. Usted, a ver. Háblame algo de la promoción de la salud que hayas visto. ¿No? Que hayas tenido contacto. A ver,
Ya, ok, te voy a hablar sobre la prevención a la salud. Según sé, la prevención a la salud pertenece a la prevención primaria. Tenemos que prevenir antes de infectarnos de alguna enfermedad. Tenemos que tener buena alimentación saludable, consumir alimentos balanceados. Los alimentos tenemos que desinfectarlo, tenemos que hacer ejercicio. ¿Eso, profesor? ¿Tú te alimentas bien? ¿Haces ejercicio? No podría decirle que tengo una alimentación saludable. Sí, bueno, hay sábados o domingos que tenemos una dieta ya, puras grasas. Ejercicios no las hago a diario, de vez en cuando. ¿Tú me hablas de comida chatarra? Exacto. Ya. Sí, las grasas, comida chatarra. Ya. Pero es darse un gustito, profesor. Sí, bueno, esa es la verdad, ¿no? No todos tenemos, bueno, tendríamos que ser nutricionistas, estar en manos de un nutricionista para que el nutricionista nos diga, ¿no? Yo tenía una amiga, una doctora que había estudiado en la Argentina, y ella se sentía un poco gorda, era flaca, pero ella se sentía gorda, y lo que hacía es que todo comía, pero midiendo sus gramos. Si comía grasa, esta grasa me va a llevar 90 gramos. No, ya, este pedacito nomás, ya que sea un poquito nomás, porque ya son 90 gramos de calorías que voy a tener. Que este fideo me va a llevar 200 gramos, 200 calorías. No, es mucho, demasiado para mí. Y así, ¿no? Y medía. Eso como decía mi padre, decía, o a pie o con cinco carros, ¿no? O sea, son extremos. O tenemos muchos carros o estamos caminando a pie, ¿no? Esos son dos extremos, ¿ya? Pero lo que sí es siempre medir, no comer exageradamente más de lo que se debe ser, ¿no? Ni tampoco dejar de comer, porque eso de dejar de comer es terrible. Yo les voy a decir, así como ustedes ven así esa escalera, ¿sí, no? Hay gente que deja de comer en ayunas, está en ayunas, se baja así, ¿no? Se baja. A los tres días, tenía 100 kilos, ahora tiene 90. ¿Ya? Pero esa gente otra vez comienza a comer y comienza a subir otra vez para arriba. Ya no tiene 90, ahora tiene 100, ya tiene 110, 120, y así. Eso es lo peor que puede hacer uno con su organismo. Lo que tiene que hacer es bajar un par de kilos, mantenerse en ese equilibrio, un par de kilos, por dos, tres semanas, un mes. Después, otra vez, hacer otro baje y mantenerse un par de semanas. Y esa forma de alimentarse o esa forma de bajar de peso es la ideal, porque al final uno se va acostumbrando, se va manteniéndose en ese peso, ¿no? En ese peso. Bueno, sí, tienes razón, nadie en este tiempo... Nadie en este tiempo tiene un régimen alimenticio así estricto, ¿no? Un estilo de comidas saludables así muy estricto, pero no está de más decir que uno tiene que tener siempre cuidado, uno tiene que tener el cuidado de no comer demasiado, no exageradamente, comidas malas, ¿no? Comidas malas. Bueno, entonces, seguíamos, ahora estamos en el periodo, ya hemos pasado entonces el periodo prepatogénico y nos vamos al otro periodo, al periodo patogénico. Ahora sí, pato quiere decir enfermedad, ¿ya? Enfermedad, periodo patogénico. Aquí encontramos ya, cuando ya uno ya pasó la barrera del periodo primario, no lo hemos podido proteger, no lo hemos podido, por más que le hemos dado charlas, por más que le hemos dado educación de la salud, por más que de otro,
no hemos podido llegar a ellos y se han enfermado. Todo el pueblo de San Juan del Alto con diarrea, por ejemplo, ¿no? Ya hemos tenido ya mucha gente que está todo con diarrea. Entonces, ahora ha habido una multiplicación de la gente, se ha ingresado de la gente, patógeno ha ingresado al ser humano, ya comienza a alterar los tejidos del intestino, comienzan allá a haber diarreas. Ahí hay diarreas, ya hay fiebre, ya hay mal estado general, dolor de cabeza, todas esas cosas. ¿Se dan cuenta? Ya la enfermedad se ha establecido. Ahí es donde nosotros ya ahora tenemos que tener una prevención secundaria. Tenemos que hacerle un diagnóstico precoz, un diagnóstico rápido, un diagnóstico temprano. Para eso nos ayudamos del laboratorio clínico. El médico hace semiología clínica y esa semiología clínica al final vamos a detectar, vamos a tener un diagnóstico precoz, temprano, ya oportuno. ¿Se dan cuenta? Entonces, este diagnóstico temprano y oportuno o inmediato, ya con lo cual nosotros queremos que este paciente no llegue a la incapacidad, no llegue al limitar el daño, que ya no haya una invalidez, ¿no? Muchas veces invalidez, ¿no? Ya, entonces tenemos que limitar este daño en la prevención secundaria. Entonces, si nosotros desgranamos un poquito esto, vamos a encontrar que la prevención secundaria ya tiene lugar durante el periodo patogénico, ¿verdad? Está dirigido al individuo ya enfermo. Entonces, la prevención primaria, ¿a quién va dirigido? Al individuo sano, al individuo que todavía no se ha enfermado. En cambio, la prevención secundaria sí ya se da al individuo enfermo, al individuo que tiene un agente patógeno dentro de él, ¿ya? Tratamos de evitar la progresión de la lesión, o sea, porque la lesión no vaya más allá y no haya complicaciones, ¿no? No se enferme de otras cosas, más de lo que ya está enfermo. Tratamos de disminuir la prevalencia de la enfermedad en la población, o sea, que la población no todas se vayan a contagiar. A eso nosotros tratamos de disminuir con esta prevención secundaria, con un diagnóstico temprano, con un tratamiento oportuno y con una limitación del daño. Entonces, esos son los objetivos, ¿no?, de la prevención secundaria. Evitar que la enfermedad progrese y que se limite la invalidez, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las actividades de esta prevención secundaria? Lo que habíamos dicho, las actividades de la prevención secundaria es justamente lo que está en este cuadrito. Justamente lo que está en este cuadrito. Las actividades de un diagnóstico temprano, de un tratamiento oportuno e inmediato y para limitar el daño o la invalidez. A eso se refiere esta prevención secundaria. A esto se refiere. Y si hablamos de un diagnóstico precoz, ¿no? Estamos hablando dentro de la prevención secundaria, ¿ya? El diagnóstico precoz. En este diagnóstico precoz vamos a hacer las pruebas de tamizaje o cribado de screening, que se llama. Acuérdense ustedes, para diagnosticar la TBC, por ejemplo, ¿no? A todos le toman unas placas chiquititas, ¿ya? A eso se llama pruebas de tamizaje o cribado. Las pruebas de tamizaje se hacen a individuos que permiten a una gran población y nos permiten presentar una enfermedad determinada. Por ejemplo, a todos hacemos tamizaje de screening a todas las personas de Pedregal Norte, por ejemplo. Todos queremos identificar que tengan COVID, o queremos identificar que tengan TBC, o queremos identificar un diagnóstico de SIDA o diagnóstico de sífilis, ¿no?
de alguna enfermedad, este, una enfermedad infectocontagiosa, ¿no? Entonces, eso nosotros nos permite, este diagnóstico precoz nos permite identificarlo. Podríamos también distinguir aquellos que podrían tener la enfermedad de los que no la tienen, ¿no? Eso ya se, incluso nosotros llamaríamos triaje, ¿no? La enfermedad que tiene, la enfermedad que no tiene, ¿no? Personas que tienen y no tienen. Podemos aplicar entre los individuos sanos de la población general. Entonces, este grupo está sano, este grupo está enfermo, este grupo tiene invalidez, este grupo tiende a desmejorarse completamente. Niños, jóvenes, adultos. Nos permite hacer un diagnóstico precoz de la enfermedad antes de que tengan muchos síntomas, ¿ya? Entonces, en la enfermedad presintomática. Y dentro de esta prevención secundaria, tenemos lo que nosotros nos referimos al tratamiento oportuno. Dentro del tratamiento oportuno que dan los médicos o que da la enfermera o que da también los técnicos de enfermería en los pueblos lejanos, la prevención que secundaria que se refiere a esta actividad de tratamiento oportuno, hay una de las reglas importantes, principales, que dice primum non nocere. Primum non nocere. Este primum non nocere, ¿qué significa? Significa primero no hacer daño, más de lo que el daño que tiene el paciente, ¿no? El primum non nocere quiere decir sobre todo no hacer daño. El primum non nocere dice ante todo no hacer daño. Primero que nada no dañar. Antes que nada no dañar. Ese es el primum non nocere. Primero no hacer daño. Eso, todo eso significa, ¿ya? Entonces, en un tratamiento oportuno, nosotros no podemos hacer daño al paciente más de lo que ya está. Para eso tenemos que conocer su enfermedad, por eso tenemos que conocer la patología, podemos conocer sus signos y síntomas, tenemos que conocer el medicamento que le vamos a dar. Por ejemplo, a nosotros en medicina, nos enseñan a todo lo que se refiere a microbiología. Tenemos gran positivo, gran negativo, tenemos anaerobios, tenemos aerobios, tenemos anaerobios facultativos, ¿no? Tenemos toda una gama de microorganismos. Y para cada gama de microorganismos tenemos un medicamento. Pero hay medicamentos que agarran todo, que son de amplio espectro. Por ejemplo, la ceftriaxona, que es de amplio espectro. ¿Ya? Pero si nosotros tenemos una infección urinaria simple, que con un tratamiento de sulfametoxazol, que no es tan dañino para la salud, ¿ya? Porque ahí todo medicamento, toda droga también tiene su pro y su contra, ¿ya? O tenemos un medicamento como algo suave nomás, un proceso viral que con paracetamol lo suavizamos. Pero en vez de darle una sulfa, que es una cosita porque tenemos una pequeña infección urinaria, le damos toda una ceftriaxona, que el ceftriaxona agarra gran positivo, gran negativo, anaerobios, aerobios facultativos, anaerobios no facultativos, toda esa gama de esto. Si nosotros agarramos un medicamento tan fuerte, es como que los carros, ustedes saben que los carros modernos actualmente se utilizan 97, porque la gasolina 97 tiene poco plomo, no tiene mucho plomo. En cambio, la gasolina de 85 tiene bastante plomo. Pero, por ejemplo, un Volkswagen camina con su gasolina que debe utilizar es de 85, no de 97. Porque usted le pone una gasolina al pobre carrito de un Volkswagen, le ponen el 97, no camina el carro.
no camina, tiene que caminar con su 85. Es igualito. Si esta enfermedad que está acá, lo puedo matar a esta enfermedad con una sulfa, ¿para qué voy a agarrar todo una ceftriaxona? ¿Para qué? ¿Para qué voy a agarrar todo una vancomicina? ¿Para qué? ¿Ves? Entonces no se debe hacer eso. Por eso que casualmente estudiamos microbiología, farmacología, todas esas cosas para no hacer ese daño. Lo primero, no hacer daño. Lo primero, no hacer daño. Bueno, dentro de esta prevención secundaria, el tratamiento oportuno, ¿no? Permite controlar la transmisión de la enfermedad y o la prevención de las complicaciones y secuelas que se puedan dar posteriormente, ¿no? A ello también tenemos que agregar que si nosotros hacemos una prevención secundaria y un tratamiento oportuno, el paciente se va a ver muy, muy, muy beneficiado. Tenemos que limitar en esta prevención secundaria, tenemos que limitar el daño, la prevención de las secuelas, tenemos que acortar los periodos de incapacidad. Acuérdense, incapacidad no quiere decir que vaya a estar toda la vida incapacitado, sino periodos cortos de incapacidad, ¿no? Ya, por ejemplo, una rotura de hueso. Está incapacitado por un mes, pero si nosotros lo hacemos mal, lo incapacitamos para toda la vida. Primero, no. Primero, no hacer daño, ¿ya? Dentro de ya esta ya la prevención secundaria, tenemos la prevención terciaria. La prevención terciaria tiene lugar durante el periodo patogénico y corresponde a la rehabilitación. Ya eso es en los hospitales grandes, ¿no? Ya hay problemas crónicos, problemas de invalidez. Entonces tenemos que nosotros, nos corresponde la rehabilitación, recuperación, rehabilitación. Nosotros el objetivo acá es conseguir que los individuos se adapten a su situación y pueden ser útiles, ¿no? Se adapten a la limitación que tienen, ¿ya? Y puedan ser útiles tanto para ellos como para la sociedad. Por ejemplo, ¿no? Tenemos un joven en 1947 bien paradito, después ya viene 1957, ya 10 años después, 20 años después, 30 años después, ¿no? Si nosotros no lo mantenemos de esa forma, el caballerito ya no, pero el cambio en el 73 está de esta forma. ¿Por qué? Porque le hemos dado los cuidados de prevención terciaria, lo hemos rehabilitado y el caballero se puede caminar solo, no tiene que estar inválido como podríamos pensar. Y por último, tenemos ya este cuadro en donde vemos el periodo patogénico, el periodo prepatogénico, donde tenemos lo que es la prevención primaria, la promoción de la salud, protección específica. Dentro de la prevención secundaria, acuérdense, el diagnóstico temprano, el tratamiento oportuno y la limitación del daño para que no haya invalidez. Y dentro de esta prevención terciaria tenemos lo que es la rehabilitación. Esta rehabilitación ya se da aquí, ¿no? Aquí en esta zona, acá dentro de esta zona de la prevención terciaria, que vendría a ser ya una enfermedad crónica, una invalidez, y lo que nosotros no queremos y ocurre y que tiene que ocurrir alguna vez en la vida, porque este es el periodo de vida, es la muerte también, ¿no? La muerte nos conlleva a tener un problema de esto. Entonces, muy bien, chicos, hasta acá hemos culminado esta, ¿no? Esta videoconferencia en la cual nosotros hacemos ver la historia natural de la enfermedad. Acuérdense siempre, en la historia natural de la enfermedad, el hombre no mete la mano. El hombre no mete la mano. Por eso es la historia natural. Lo que ustedes ven acá arriba es sin intervención del hombre. Se localiza hasta que muere. Pero para eso tenemos nosotros esto. Los periodos prepatogénico, patogénico, en donde sí nosotros podemos intervenir. En esta zona podemos intervenir, en esta zona que es no podemos intervenir, o no intervenimos, nos puede llevar así, ¿no? La muerte, hasta la muerte. ¿Ya? Entonces, ¿hasta acá alguna pregunta, chicos?
¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? No, ¿no? A un minuto de terminar, entonces, chicos, por el WhatsApp les voy a pasar sus tareas, ¿ya? Por el WhatsApp. ¿Sí? Para dentro de una semana es la tarea. Conmigo será hasta la próxima. Profesor, y una pregunta, ¿la tarea dónde se va a mandar? Ahí también le voy a poner en mi correo electrónico para que ustedes pongan ahí ya la tarea, pero díganme siempre, porque como me están mandando ahí todos los chicos de enfermería también, entonces necesito que ustedes me pongan farmacia, tarea tanta, ¿ya? Por el WhatsApp le voy a mandar la tarea de enfermedad y tratamiento, ¿ya? Muy bien, chicos, cuídense, no hagan daño a nadie, por favor. Hasta luego, cuídense. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor, cuídense. Adiós. Hasta luego, profesor.